Bienvenidos a un nuevo tutorial de fotógrafodigital.com en el que vamos a ver cómo crear un droplet. Un droplet es una acción que nos permite automatizar procesos y resulta tremendamente útil para acelerar el flujo de trabajo. Vamos a ver cómo hacerla. Imaginaos que yo quiero utilizar esta imagen que tengo en pantalla y publicarla en fotógrafodigital.com. Esta imagen vamos a verla al 100%. Es tremendamente ancha. Tiene unas dimensiones que exceden muchísimo las dimensiones que yo puedo colgar en fotografodigital.com. Vamos a ver su tamaño. Voy a imagen, tamaño de imagen, y aquí veo que el tamaño del documento es de 54 centímetros de ancho. Voy a ponerlo en puntos me dice que son 1.541 puntos. Y yo sé que la anchura de las fotografías de fotografodigital.com es de 530 puntos exclu exclusivamente. Tengo que cambiar el tamaño. Además, esta imagen está tal como salió de cámara a 240 píxeles por pulgada. Y yo, para pantallas, solamente utilizo 72 puntos por pulgada. Así que voy a cambiar todos estos parámetros aquí. Pero para que luego. Todo esto lo puedo automatizar. Lo primero que voy a hacer es crear una acción. ¿Cómo? Bueno, es muy sencillo. Nos vamos a venir antes que nada a Ventana. En Ventana vamos a buscar Acciones y nos aparece este cuadro. Lo voy a colocar aquí, por ejemplo. Y voy a darle al símbolo de crear nueva, en este caso, nueva acción. Se me abre esta ventana y me pide un nombre para mi acción. Voy a ponerle, eh, para que luego no nos perdamos, voy a ponerle exactamente lo que hace la acción. Como la acción convierte a 530 puntos, voy a llamarle 530 puntos. Y además voy a hacer que la acción también enfoque la imagen para su salida en, a través de pantalla. Así que le voy a poner aquí. 50 enfoque ahora veremos por qué me pregunta también dónde grabarlo yo tengo varios conjuntos de acciones que son estos que están aquí acciones por defecto que lo tendréis todos y luego otra serie de carpetas y voy a poner meterla aquí en tutoriales le voy a dar a grabar y ahora voy a empezar a hacer cosas con la imagen todas las cosas que yo haga van a quedar grabadas en la acción así que voy a reducir el tamaño vengo Aquí a imagen, tamaño de imagen. Primero voy a cambiarla de 240 puntos a sólo 72 píxeles o puntos por pulgada. Ya está, 72. Los centímetros voy a ponerlos en puntos, las unidades métricas. Y en lugar de 1541 le voy a poner una, un ancho fijo de 530 puntos, que es lo que determina el tamaño de las imágenes en mi página. Ya está. El, la altura se transforma eh, ella sola en función de eh, la anchura que le he puesto. ¿Por qué? Porque está aquí esto ligado. Veis que hay una cadena que liga, linka las dos eh, dimensiones. Le voy a dar a OK. Y ya mi imagen se ha vuelto pequeña. Como la estoy visualizando al 16%, se ve pequeñísima. Voy a ponerla al 100%. Ahora, esta es la anchura de, de mi imagen, que es como ya la puedo usar en fotógrafo digital. Y ahora finalmente voy a enfocarla un poco. Así que me voy a ir a filtro, enfocar, enfoque suavizado. Dentro de esto le voy a cambiar los par parámetros. Aquí, en vez de 155, le voy a poner 50 más o menos. 50. Y en el radio, como es una imagen muy pequeñita, en vez de un píxel, le voy a poner 0.5. Que va a ser suficiente bueno ya está le doy a ok y ahora finalmente como yo quiero que esta imagen se guarde para la red pues voy a darle al último comando que me va a grabar esta acción que es el de exportar vengo a archivo guardar para web y aquí escojo los parámetros que yo quiera para mi imagen en este caso Voy a ponerla a grabarla efectivamente en JPG con una calidad intermedia de 60 y ya está. Le digo guardar. Le doy un destino y un nombre guardar. Y ya puedo parar la acción. Ya dejo de grabar la acción. Ya tengo ahora mi acción que contiene. Pues eh, primero se llama, este es el nombre. Luego tiene un comando sobre el cambio del tamaño de imagen. Aquí veis los parámetros que le hemos introducido. Algo sobre el enfoque suavizado. Y aquí los parámetros que se le han introducido. Y luego exportar con los parámetros que se han introducido. Usar Save for Web. Bien, ya está. Tengo mi acción. Pero no era en la acción lo que íbamos a ver hoy cómo hacer, aunque ya lo hemos visto. Lo que queríamos ver era cómo se utiliza, cómo se usa un droplet. Así que vamos ahora a crearlo. Venimos a Archivo y dentro de Archivo vamos a irnos a la parte de automatizar. Archivo, automatizar y la tercera opción es crear un droplet. Vamos a pincharla y nos aparece este cuadro de diálogo. Lo primero que tenemos que hacer es decidir dónde vamos a guardar este droplet. Y yo lo voy a guardar en el escritorio, ponedlo en cualquier sitio que vosotros queráis, pero que se encuentre fácil. Y le voy a llamar, por ejemplo, igual que a la acción, para acordarme luego mejor de qué es lo que hacía este droplet. Voy a poner aquí 530p50 enfoque. Ese es el nombre que le voy a dar para que sea muy descriptivo. Guardar. Bien. Ya tenemos aquí el nombre con el que se va a guardar cuando finalmente le demos al OK a todo esto, pero antes hay que escoger más cosas. Lo siguiente es: ¿qué tiene que hacer este droplet? Tiene que reproducir una acción. Para eso me muestra aquí todas las posibles grupos de acciones. Si cogiera este grupo de acciones, pues me vendrían aquí todas las acciones que tengo ahí guardadas. Pero como hemos guardado esta acción en un grupo que se llamaba Tutoriales, pues dentro de Tutoriales me da a escoger. Los que hay, solamente hay una, es 530p 50 enfoque, pues me da a escoger esta acción y yo la escojo. Esta es la que quiero aplicar. Vamos a dejar el ignorar comandos de abrir de la acción sin marcar. Vamos a marcar omitir cuadros de diálogo de opciones de apertura. Vamos a marcar también omitir avisos de perfiles de color para que la acción discurra sin que tengamos que responderle a ninguna cosa. Y ahora en destino. Vamos a escoger, podemos escoger entre ninguno, guardar o carpeta. Yo voy a enseñaros cómo hacerlo con carpeta. Carpeta simplemente nos llevará las fotos a una carpeta determinada. Vamos a escoger cuál es esa carpeta determinada. Voy a dejar concretamente esta que tengo que es dentro de mi carpeta de descargas una que se llama... Eh, a a fd listas para publicar bien escogemos esa eh, carpeta ya sabemos dónde nos la va a guardar y luego nos da las opciones de que definamos cómo va a ser el nombre del documento bueno pues yo voy a escoger simplemente el mismo nombre que tenía más las letras fd y luego al final la extensión ya está con esto me vale ahora voy a darle a ok al darle a ok se va a crear este droplet he dado ok Ahora voy a minimizar Photoshop y vamos a ver eh, por aquí, aquí me ha creado mi nuevo droplet. Y ya, aquí lo tengo. Ahora eh, voy a borrar también esta imagen que tenemos aquí, que se ha creado. Y voy a escoger, por ejemplo, tres imágenes aquí, una, dos y tres. Bueno, he escogido cuatro las voy a llevar encima del droplet, las suelto encima del droplet e inmediatamente abre Photoshop si no está abierto y si está abierto lo usa y vamos a ver esta carpeta que tenemos aquí a la derecha que estaba vacía se ha llenado con las cuatro imágenes que hemos sacado de esta otra. La diferencia es que aquí las imágenes como podéis ver tienen un tamaño... Esta, por ejemplo, tiene unas dimensiones de 1140 de ancho. Y sin embargo, venimos a esta y vemos que tiene una anchura de 530 píxeles. Esta otra tiene una anchura de 530 píxeles. Y así, las cuatro. Como veis, es muy sencillo. Vamos a repetirlo ahora con otras eh, dos eh, imágenes. Cogemos estas dos imágenes, las soltamos encima del droplet, las procesa y tenemos que ahora la carpeta de aquí, la carpeta de destino que le habíamos definido, ya tiene estas imágenes. Como veis, se trata de una manera muy sencilla de trabajar que nos hará ahorrar mucho tiempo porque esto es incluso muchísimo más rápido que abrir todas las imágenes en Photoshop y aplicarles una a una la acción que hemos determinado. Aunque estamos aplicando la misma acción, hacerlo desde el droplet nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Seguro, seguro que os va a resultar de mucha utilidad a la hora de automatizar vuestro flujo de trabajo.